tardes, estamos comenzando un nuevo programa acá en Motín en el Aula, en Antena Negra. Nos pueden sintonizar en www.antenanegratv.com.ar. Hoy día, bueno, es un día especial porque, bueno, es un programa que lo estamos haciendo en esta semana de vacaciones y es complicado cuando la gente se vuelve a su país o se va al interior y de repente hacer un programa es complejo, porque hoy día queríamos tratar justamente el tema de las mineras y, bueno, conseguimos un par de videos. Vamos a tratar de generar un buen programa y para eso, bueno, estamos con Domingo y Miguel, que nos van a acompañar esta vez para un poco resolver el tema de los planes de estudio y cómo hoy día la empresa privada en el fondo genera a través de todos los hilos que mueven se meten a la base educativa de la sociedad, a la universidad básicamente, y desde ahí van generando un cambio en los planes de estudio. O sea, está el caso, por ejemplo, de la UTN, donde, por ejemplo, Volkswagen entregó un edificio a la universidad y generó carreras, por ejemplo, de ingeniería automotriz, cosa que, bueno, obviamente es para cuestionarse el tema de para quién se están creando esos profesionales. O sea, un poco es la temática que queríamos abordar hoy día. Claro, y el tema, bueno, yo creo que vamos a conversar de varias cosas. O sea, va a ser una conversación para poder hilar ahí un poco fino con respecto a cosas tan generales y después hacia lo más fino, cosas generales de lo que significa la educación como hito de liberación y hito político, de lo más político, y siempre lo que hablamos, o sea, cómo educar y las formas de educar van a crear las sociedades del futuro. O sea, por eso es tan importante el tema, bueno, por eso también tenemos este programa. O sea, creemos que el tema de la educación es fundamental para entender también cómo se articulan las sociedades y cómo se articula hoy en día esta sociedad capitalista neoliberal. Por ejemplo, el tema puntual de hoy día, que es de cómo las empresas privadas están metidas en las universidades, se supone bajo una idea de casi, de ayudar a las universidades, de aportar recursos a las universidades, y resulta que eso, ¿cuál es la intención política detrás, pues? O sea, sacar profesionales para las empresas privadas y no al servicio del pueblo, ni al servicio de la sociedad, ni al servicio de una emancipación, una liberación. O sea, es simplemente para alimentar mal al sistema de profesionales que estén acorde como engranajes del sistema. Claro, o sea, en el fondo son profesionales en función al mercado. O sea, son profesionales mercantilizados, si se quiere. ¿Les parece si vamos a un video que un poco trata esta temática y ahí volvemos a hilar más fino, como decía Domingo, sobre este tema? Así que vamos al video y después seguimos con más motín. Académico de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, alumnos de la UNLP advierten acerca del peligro que significa introducir en los mecanismos de financiamiento de las universidades públicas fondos de origen ajenos a la pertenencia de las mismas, que afectan a no solo a su autonomía, sino a su integridad, en tanto lesionan la libertad de decisión, planeamiento y proyección. Bueno, el hecho de no tener una legislación impositiva que haga, por ejemplo, que ciertos fondos vayan específicamente a distintos lugares en los casos que tienen que ver con la educación y que son provenientes de algún modo de minería, terminan licuándose, a veces en forma directa, en tratos casi directos entre las mineras y las casas de estudio. De Baja Sajonia, el presidente de Volkswagen, Víctor Pino, para América Latina. Acabamos de, en algún sentido, formalizar lo que se había anunciado en la visita anterior de la presidenta a Alemania, un emprendimiento común entre el gobierno nacional a través de la Universidad Tecnológica Nacional, la generación de dos carreras, una tecnicatura superior en gestión automotriz y una ingeniería automotriz. Y la presidenta acaba de recibir y en algún sentido de convalidar la piedra fundamental de un edificio hermoso que después darán las características, que será financiado por Volkswagen Argentina. No es demasiado extraño encontrar
empresas que toman jóvenes que se han capacitado en carreras orientadas a la minería y que, digamos, les ofrecen dinero, obviamente, por su trabajo, y ese joven termina trabajando para la empresa, no vuelve a la universidad, ya no termina de capacitarse. Y hay un orgullo para todos nosotros, un emprendimiento que enlaza la mejor tradición de educación y trabajo, un emprendimiento que continúa y profundiza nuestra relación con el pueblo alemán. Ayer estuvimos con el Centro Universitario Argentino-Alemán y hoy con esta carrera, que por supuesto es una carrera que con mucha generosidad está pensada para nuestros jóvenes argentinos, para que puedan trabajar en cualquier industria automotriz, no solo Volkswagen. Así que el agradecimiento expreso del gobierno argentino, lo ha hecho la presidenta personalmente al gobierno alemán, a la comitiva Volkswagen de Alemania, y la verdad que un orgullo, porque es una carrera nueva para la Argentina, la hemos podido trabajar dentro de nuestra Comisión Nacional de Evaluación. Así que cosas mucho más puntuales, como la velocidad que tienen las empresas para hacer lobby y marketing, al punto tal que puede contarse un hecho concreto, como es el de la sede de la Universidad de la UNPA en la localidad de Gobernador Gregores, donde a través de un convenio la universidad funciona dentro del edificio de la minera, y los micros que transportan a los alumnos los días viernes a través de la modalidad esta semipresencial parten desde la misma minera, motivo por el cual ya trajo críticas entre los alumnos que se suponen ser formados como libres pensadores, y resulta que están de algún modo influenciados y cercados por el beneficio, el supuesto beneficio que le da la minera a las universidades. No son tan solo las empresas mineras las que tienen una injerencia en las universidades. Vemos que las industrias farmacéuticas o la automotriz también aplican estos mecanismos, que terminan siendo parte de la mercantilización de la educación, ya que modifican los planes de estudios en función de leyes como la Ley de Educación Superior, que postula en el artículo 59 el autofinanciamiento de las universidades, donde éstas tienen que buscar algún modo de sustentarse económicamente, abriendo las posibilidades de mercantilizarla, además de concebir la educación como un servicio que se transa en el mercado y no como un derecho. Ahí salió la presentación de Motín de nuevo. Bueno, volvíamos después de este video interesante. O sea, hay cosas que se planteaban. Por ejemplo, yo cuando lo vi, está como mechado el tema de estudiantes que son pagados, son financiados de alguna manera por empresas privadas, y el otro tema es el acuerdo que se hizo en la UTN con Volkswagen. Miguel, no sé si tienes tú una apreciación respecto a cómo hoy día la educación, por lo menos acá en Argentina, la empresa privada se metió de manera descarada. En Chile no sé si fue tan así, no sé cuál es la lectura que haces tú de ese tema. Mira, yo de lo que recuerdo, pues yo llevo muchos años acá, pero en la época del 80, digamos, la empresa primero empezó el programa. Fue un programa bien hecho, bien trazado de la dictadura, en el sentido de primero deshacerse de los profesores que concientizaran. Esa fue una de las primeras etapas de este plan educativo empresarial que le llamaron, donde echó más de 3.000 trabajadores de la educación. La gran mayoría de ellos terminaron en el exterior, ¿no? Lo primero que hizo fue municipalizar la educación. Al municipalizarlas, el problema que acarrea es que hay municipalidades que no tienen el suficiente presupuesto para mantenerlas. Eso llevó a que la ley facultara para que las empresas administraran o coadministraran con las municipalidades el programa de educación y buscar, digamos, las escuelas o técnicas que les sirvieran para su propósito. En este caso fue, digamos, una baja, digamos, la calidad estudiantil de los chicos técnicos, digamos, que no les sirvió en el fondo, porque recordemos que en esa época también fue el auge de los institutos educativos en Chile, los terciarios, llamémoslo así, como se llaman hoy en día, que no contribuyeron en nada al progreso o a la industrialización de una nación o de un país.
Entonces, solamente apunta al beneficio del empresariado. ¿Por qué? Porque abarata costos. Solamente el muchacho o el joven que sale educado de esa escuela sirve solamente a la empresa, porque cuando recurre a otra empresa no está capacitado, porque esos programas obedecen solamente al interés, digamos, del rubro específico en el cual lo van a querer desempeñar. O sea, como que lo digitan desde el momento que empieza a estudiar. Es algo que hoy en día, volviendo acá a la Argentina, este proyecto lo quisieron instalar muchos gobiernos antes, inclusive gobierno de la Alianza en la época de la Rúa, también quiso instalar el programa de, digamos, de que empresas privadas financiaran y ayudaran, digamos, a la universidad o a las escuelas técnicas, según el criterio de ellos, a un desarrollo más específico del estudiantado. No dio el resultado porque los estudiantes se pusieron, y la gente en común, dio una lucha y no se pudo hacer. Hoy en día vemos que después de casi 10 años se está instalando, por el hecho que la gente la adormecieron en estos 10 años. O sea, con la llegada por lo menos en capital, de un gobierno de derecha, y en la nación con un gobierno, digamos, progresista, como se hace llamar, pero que en el fondo intenta implementar políticas mercantilistas de la educación que se instalaron en Chile en los años 80. O sea, es un gobierno típicamente de la concertación, donde... Claro, y yo te voy a hacer mención de cómo justamente los terciarios, por ejemplo, los planes de estudio se han modificado, se le han sacado las categorías con las que estaban saliendo estos chicos, por ejemplo, acá en Capital. Y eso básicamente tiene que ver con cómo se flexibiliza, no se los piensa como flexibilización laboral, sino que también es como una flexibilización dentro de la escuela, de la educación, sacándole, por ejemplo, no sé, que ya no van a ser técnicos en algo, sino que van a tener que después especializarse, salida de la escuela. No sé si es lo que pasó en los 80 ya. Es lo mismo, o sea, muchas cosas apuntaron, digamos, a la privatización de la educación. Ese era el fondo, porque las escuelas públicas, que era el gran dominio, tanto acá, que aún lo es, como en Chile en esa época, la mayoría de las técnicas o químicas eran del Estado. Privadas solamente tenían, creo que, las escuelas católicas. En esa época, yo hablo de la época de los 80, este mismo municipalización y flexibilización de la educación significó que nacieran los institutos privados o las carreras técnicas privadas. Acá pasa lo mismo. O sea, hoy en día, hace pocos días o pocos meses, el gobierno de Macri rebajó la categoría de los técnicos químicos, donde acá en la ciudad de Buenos Aires hay 4 o 5 escuelas públicas de técnicos químicos muy importantes. Inclusive un jefe de gobierno, pero si ustedes no tienen idea, estudió en una escuela técnica química que fue la 27 de Irigoyen, en la zona de Villaluro. Y él llegó a ser jefe de gobierno. Está bien que creo que no terminó, ¿no? Pero eso demuestra la calidad, digamos, de la educación pública en este país. Pero los gobiernos, y este gobierno en realidad, está apuntando a la tercerización de la educación y a la rebaja, digamos, en el sentido calificativo y profesional. Porque hoy en día un técnico químico no tiene ni gas para los mecheros en la escuela. Y eso implica que no sale bien preparado, y significa que cuando va a trabajar lo toma como peón. Entonces, una descalificación de lo que Argentina se pudo, y aún el gobierno nacional se jacta de que es uno de los mejores sistemas en el mundo, y lamentablemente es algo que te dicen pero que no se aplica. Claro, o sea, igual, por ejemplo, todo esto que nos cuenta Miguel es como para desmitificar también un poco la apreciación o la idea que se tiene, sobre todo en Chile, con respecto a la educación argentina, porque, y bueno, y también por toda la problemática del año pasado que se dio en Chile de educación gratuita. Bueno, educación gratuita, pero las empresas van a financiar el autofinanciamiento de la universidad, o el Estado el que se tiene que hacer cargo responsable de que hayan recursos y de fortalecer la educación pública. Y en cierto modo también es una discusión que nosotros hemos tenido con gente acá en Argentina, con compañeros, que, bueno, ellos entienden que sí hay un proceso de mercantilización de la educación acá en Argentina, pero que no ven en a futuro
o en el horizonte la posibilidad de que exista educación privada. Y curiosamente estas políticas fueron aplicadas en Chile en los años 80 y que terminó siendo que la educación chilena fuera la educación más cara del mundo. O sea, yo creo que también es una forma de alertar y de denunciar un poco también, de mostrar que en realidad acá pasa algo, está pasando un fenómeno que en Chile ocurrió y que terminó siendo desastroso, que teniendo una educación totalmente privatizada. Claro, es una de las cosas que digamos, yo no lo concibo, digamos, en la realidad, porque a lo mejor en Chile te lo pusieron con dictadura. Acá te lo ponen a veces con un poder legislativo, inclusive de centro izquierda, donde los tipos dicen, pero ¿para qué vamos a dar a estudiar? Es lo que yo me imagino que piensan, ¿no? A una clase social que en el fondo después nos quiere voltear. O dicen, ¿para qué educamos si ya tenemos saturado el mercado laboral de gente profesional? Pero eso en la realidad no es así. Si eso pasa es porque los gobiernos no potenciaron lo que educaron, no crearon fuentes laborables fiables, no crearon condiciones para que se desarrollara aquel arquitecto, aquel médico, porque hoy en día sí dicen sobran, pero vamos a los hospitales y está lleno y faltan médicos para atender, lo mismo en la obra social. Entonces no le veo más que en el sentido mercantilista y de ganar dinero y pasarlo a la empresa privada, este propósito de ir ganando los empresarios del campo educacional. Claro, y es interesante la mirada que haces tú, o sea, esa lectura. Por ejemplo, en el caso de la LES acá en Argentina, la Ley de Educación Superior, justamente lo que decías tú, Domingo, el tema que el artículo 59 justamente deja abiertas las puertas para que la propiedad privada o la empresa privada, incluso de capital extranjero, se pueda meter en el tema de la educación. Claro, ejemplo del tema de Volkswagen, pero me llama la atención que es un proceso que ya se vivió por lo menos en Chile, que acá se está dando de manera más solapada, si se quiere, y que tarde o temprano se va a empezar a privatizar la educación acá en Argentina. O sea, y es lo que decía, es que claro, ya está privatizado, claro, el tema de los posgrados, hoy día muchas carreras también de grado se le están sacando ciertas materias para obviamente después especializarse y pagar este posgrado. Entonces en ese sentido ya está la mercantilización, ya está la privatización en la educación. Quizá no es tanto como en otros países, pero bueno, va para allá también. No sé qué más se podría aportar en ese sentido. No, pero es que es así, o sea, primero que yo creo que una de las fórmulas que encontró el capitalismo acá en Argentina para es bajar la calidad de la educación, la calidad de la enseñanza. Es ahí a donde apuntan, porque ¿qué pasa? Después dicen un profesional educado en la UBA ya no tiene el valor, ni la educación, ni la formación que tenía hace 20 años. Entonces ya no los sirve, o sea, tenemos que arancelar la universidad y después terminan, digamos, privatizándola. Que una privatización, o sea, es poner los recursos de todos los trabajadores, de todo el pueblo en general, al servicio de la ganancia del empresariado. Y no solamente el tema de bajar la calidad de la educación, sino que lo que hablábamos, pues, o sea, claro, de bajar la calidad de la educación del pregrado para que después, si tú para perfeccionarte, no te dan todos los contenidos en el pregrado, sino que te recortan las materias, te recortan los contenidos para que no sea un tan buen profesional y después uno tenga que pagar el posgrado para adquirir ese conocimiento que antes era totalmente gratuito, que venía, estaba dentro de las materias que daba el pregrado. Bueno, y otra cosa, bueno, con respecto a que tú trabajas con cooperativas, que en delante estábamos, antes de que empezara el programa, hablábamos un poco de eso, con respecto a la intención política detrás también, pues, o sea, de las materias que se dictan o la manera de educar de la universidad, como por ejemplo hoy en día en la universidad no se enseña cooperativismo, por ejemplo, no existe la posibilidad de un profesional de entrar directo a trabajar al servicio de las comunidades, sino que necesariamente lo que le enseñan es a ser parte del engranaje del sistema económico de una empresa, pero no se enseñan otras formas de productividad, o sea, otras formas de
de asociación económica, que sería en este caso, ¿cachai?, una cooperativa. Y yo creo, o sea, que para muchos profesionales después el que tengan la intención o tengan las ganas de venir y empezar a trabajar en estos proyectos, se dan cuenta que no tienen herramientas para poder trabajar en las cooperativas. Que es un tema, para mí, que tiene que ver con las intenciones políticas que hay detrás. O sea, simplemente, inclusive hasta que curiosamente lo que se hablaba siempre de que el profesional se supone que está en una categoría más alta dentro de una empresa, pero para mí simplemente es un trabajador calificado, y lo ven así, y de hecho no lo van a ver de otra manera. Y ese supuesto estatus económico o privilegio que tienen los profesionales no es tan así. O sea, es algo que te inventa el sistema, poco menos para hacerte creer de que estás en una posición de privilegio, pero simplemente vas a ser un trabajador más de la empresa, nada más. Bueno, eso, con respecto a eso, o sea, de cómo los profesionales les cuesta hoy en día poder ver otras formas de hacer trabajo, de desarrollar su profesión fuera de la empresa privada, porque no se les enseña. Sí, no, seguro. O sea, a pesar que Argentina se caracterizó hace muchos años por el cooperativismo que tenía, y una de las leyes bastante avanzadas de cooperativismo que tuvo en Latinoamérica, hoy en día vemos que, como decía el compañero, en las facultades no se incentiva mucho el hecho del cooperativismo, el trabajo en grupo, digamos. O sea, en realidad se apunta, y una, volviendo a lo anterior, es individualizar o hacer un individuo solo, y el que según se desarrolle o encuentre el campo donde desarrollarse va a poder progresar, el resto va a ser un simple trabajador con conocimiento. Acá en la Argentina tenemos experiencia de 40, 50 años, inclusive mucho antes que llegara la luz a sectores alejados de los centros, digamos, de las grandes capitales, que existieron las cooperativas de alumbrado, cooperativas que trasladaban el agua y eran vecinos comunes, que prácticamente formaron cooperativas sin tener conocimiento de leyes. Hoy en día existe un instituto de cooperativismo acá en la ciudad de Buenos Aires, que es de la Nación, pero realmente no cumple la función para la cual fue creado, ¿entendés? Solamente si tú te acercás, existe un desarrollo. Inclusive este año se celebra el año del cooperativismo mundial, y en realidad hasta ahora no se ha hecho ni un evento ni se ha citado a las cooperativas para, digamos, organizar encuentros de cooperativismo a nivel tanto poblacional, trabajador, estudiantil, no, nada, porque es solamente un ente que es controlado y vigilado por el Estado. Claro, o sea, yo creo en ese sentido pasó a ser más una institución más dentro de la sociedad. O sea, no. Yo creo que el tema también del cooperativismo o esta lógica colectiva de las cosas, de cómo plantear las cosas, se parece mucho al tema de cómo las poblaciones en Chile fueron creadas, por ejemplo, La Victoria, las poblaciones que se asentaron a la periferia de Santiago, y se empezaron a construir casas desde la colectividad. O sea, había una identidad que le permitía, por ejemplo, ser la población La Victoria. Quizás no llegó tampoco a ser un cooperativismo como existe acá, a nivel de, por ejemplo, bueno, organizarse, generar un espacio físico donde se puedan hacer talleres y demás, o incluso ya empezar a hacer material. No sé, por ejemplo, me recuerdo el caso del MTD, que, por ejemplo, hacían ladrillos para empezar a construir casas. Pero lo interesante de este tema es que, bueno, se me fue un poco la perspectiva, pero más que nada es ver cómo, claro, la universidad no te educa para eso. O sea, por ejemplo, y pasa ahora en los medios. O sea, por ejemplo, estamos en un canal comunitario, pero por ejemplo dentro de la universidad te están educando para trabajar en los medios hegemónicos, si se quiere, no para un medio comunitario como, por ejemplo, Antena Negra. O sea, y ahí tiene que ver el rol también de nosotros, que nosotros también hacemos la educación, no tan solo la que nos bajan desde la universidad, sino que nosotros también podemos generar un conocimiento y compartirlo con todos nosotros. Sí, yo creo que eso, bueno, es importante. O sea, nosotros tenemos que combatir, llamémoslo así, bien francamente, el sistema quiere reeducarlo a la forma que ellos quieren formar. Y yo creo que la educación en sí, por mucho que sepamos o no sepamos,
tiene que ser como era antiguamente, donde compañeros entregaban lo poco que sabían o lo heredaban de familia en familia, de hijo en hijo. Y yo creo que el conocimiento no se tiene que guardar en este momento, el conocimiento se tiene que compartir, porque pasamos una época que somos, como me decía mi abuelo, vamos a llegar a ser analfabeto educado, donde va a venir uno que tenga plata y nos va a dominar, con la diferencia que vamos a tener un título que va a decir que soy ingeniero. Claro, es interesante el tema porque, por ejemplo, hoy día en el ámbito de por ejemplo, la red internet específicamente, se da justamente lo que es el cooperativismo. O sea, hay por ejemplo, el caso de Wikipedia, nace como una enciclopedia colaborativa donde todos podemos participar y aportar ideas y conocimiento. Y justamente hoy día, por ejemplo, hay un montón de leyes que restringen el tema de la propiedad intelectual, el derecho de autor, y que en Europa, por ejemplo, se votaron, el Parlamento Europeo lo votó en contra. Y eso sería en el fondo una gran victoria para el mundo, inclusive, porque justamente hoy día Antena Negra, por ejemplo, sale por internet, y hay determinadas restricciones que, por ejemplo, si nosotros hacemos material con determinada música, no sé, se me ocurre, no sé, el Pantera Record, o bueno, los cabros no tienen, cabros de hip hop no tienen derecho a autor en ese sentido, pero si lo hacemos con un grupo conocido como La Renga, probablemente nos van a bajar el video porque no podemos, y en ese sentido el conocimiento no se va a poder socializar. Entonces, en ese sentido, bueno, yo quería hacer el aporte por el área de internet, pero claro, se puede aplicar a toda la sociedad, obviamente, el cómo se comparte este conocimiento. Por ejemplo, bueno, y que con la temática más o menos que estábamos hablando del tema de las empresas privadas, su injerencia en la educación, yo, por ejemplo, bueno, allá en Chile soy de Colina, saludos para la gente de Colina, compañeros allá de Huitralén. Bueno, por ejemplo, yo soy de Colina y allá mucha gente va a estudiar a la Escuela Agrícola de los Andes, que una vez también hablábamos de esto, que es muy curioso, o sea, como es de los Lucich, eso creo, y el tema, que como por ejemplo esta familia super empresaria viene y construye una escuela para, se supone, para educar en el tema agrícola a la gente, pero en realidad la educación que se les da a los hijos de los campesinos es para ser trabajador de las agroindustriales. O sea, no se le enseña a cómo se llama, a lo que significa trabajar, por ejemplo, en asociación, a lo mejor de pequeños campesinos, sino que simplemente ser un técnico para trabajar en la, no sé, pues la empresa en Quilaco, que se llama, ya que una empresa gigantesca de uva que explota mucho, y donde pasa a ser simplemente un trabajador que va a ganar un poco más que el trabajador de faena, porque va a ser técnico, pero sigue siendo igual un trabajador como es, o sea, tiene un, no sé si tenga hasta privilegio, de hecho, o sea, y no se le enseña a ver, por ejemplo, en el campo, que se da también una cultura totalmente distinta a lo que es la industria o la industria de las ciudades, donde todavía existen bolsones de cómo se llama, de una cultura completamente distinta, inclusive a veces que puede llegar a ser como una herramienta contestataria contra el sistema neoliberal. O sea, de hecho, dentro del campo se dan estas asociaciones, aunque se da el trueque, se dan sistemas económicos alternativos, y sacan a los chicos de esa ¿cómo se llama?, de ese mundo, de esa educación, de ese contexto, para insertarlo en la lógica de una empresa agroindustrial, que es la misma lógica de las empresas de las ciudades, entonces no sé, pues, lo que hablábamos también, la intención política detrás de eso, o sea, que yo creo que necesariamente eso, o sea, muchas veces para acercar completamente cualquier hito o una vida distinta, o sea, acercar, ¿cachai?, y dar las posibilidades de que existan alternativas de vida distintas, sino que solamente una vida dentro de este sistema y esta lógica mercantil, pues. Sí, o sea, en realidad yo creo que ahí también nace una posibilidad de qué universidad queremos, y esa universidad puede ser, por ejemplo, autogestionada, puede ser una universidad que nace de abajo para arriba y que, bueno, obviamente puede plantear formas distintas de entender la lógica de la sociedad para una vida distinta y mejor, dicen por ahí. Bueno, ¿les parece si vamos a un material, un video que en Colombia se va a celebrar el Día de la Independencia? En realidad es la dependencia económica, política, lo que, bueno, siempre planteamos acá. Y, bueno, hay una actividad, creo que mañana,
mañana domingo. Bueno, ahí en el video igual aparece, o el video no habla sobre de la independencia. No, la actividad de los compañeros colombianos, que organizan varios colectivos, la asamblea de estudiantes colombianos en Argentina, es en el parque Rivadavia, de a las 11 de la mañana empieza y termina a las 8 de la noche. Bueno, eso, pues el día de la dependencia debería llamarse, porque todavía no nos liberamos, nunca nos liberamos en realidad, si ese es el tema. Pero los chicos van a estar ahí, van a estar haciendo una conmemoración distinta, una forma distinta de ver el supuesto día de la independencia burguesa de los países latinoamericanos, en este caso sería Colombia. Así que los vamos a invitar, vamos a ver el video que nos trajo aquí la compañera también. Así que eso. Corre video. La siguiente es la intervención del presidente de la República. Independencia, grito. Vive Colombia, país, que llevas en el corazón. Gracias, señor. Adiós. Adiós. Now that's fresh mountain grown coffee from the hills of Colombia. Está duro, ¿no? Pero se puede. La desigualdad en América Latina, como ustedes saben, está... Su causa y la nuestra es Colombia. Fe en la causa. Se afecta la interrelación de lo natural, es que hay incoherencia en el código y ya se realiza el desequilibrio en tiempo y la balanza. Nos amarran los pies al secar el manantial, secar el alma. Y no se trata de pelear, es defender los sitios sagrados a punto de colapsar. No importa que desaparezcan todos los recursos y pueden lograr calmar sus anhelos, sus sueños, todos sus deseos poderse quedar. Que en un principio de todos, para compartir y poderlo cuidar. Lo que en un principio de todos, para compartir. En este lugar, Parque Rivadavia, el próximo 22 de julio, celebraremos nuestro grito de independencia con un carnaval por la memoria. Porque están invadidos de antenas y concretos, lagunas sagradas, ahora centros de ciudades. Sus ojos tristes no entienden al ver el desastre. Una placa de cemento conmemora la invasión. La sociedad materialista ignorando el dolor. Disfrazan las cosas diciendo: así es el progreso y no debe importar que las consecuencias son pocas. El mundo resiste y no se va a acabar. Entonces, ¿por qué los desastres? ¿Por qué no el balance de lo natural? Sin tierra, sin agua ni aire, sin plantas, sin hombres, ningún animal. Bueno, veíamos este material que un poco ha tratado y habla de, y nos refuerza nuestro pensamiento respecto al tema de que se sigue con una dependencia total de si se quiere, de Estados Unidos. En realidad, siempre hay intereses e injerencias exteriores a los países y tiene que ver que haya un tema de soberanía incluso. ¿Qué les parece si hacemos una ronda? Nos quedan un par de minutos para ir cerrando. O sea, son bastantes ideas las que surgieron hoy día que sería interesante englobarle, tratar de darle un cierre a este programa que salió, que eso es lo importante, y va a ir cerrando el programa y dejarlo invitado el próximo sábado. Probablemente, no sé si hagamos motín, porque vamos a empezar a reflexionar justamente estas temáticas que hemos abordado en todo este semestre, incluso el año pasado,
y la idea es plasmarla en documentos, plasmarla en un DVD, plasmarla en, y todas esas tareas, todos esos trabajos, a propósito que la mayoría estamos de vacaciones, nos vamos a dar el tiempo para poder generar este material y hacer una profundización de la problemática de la educación. Claro, o sea, hay claro, un montón de cosas que todavía, como el tema educativo tiene un montón de aristas, quedaron cosas pendientes por trabajar. O sea, hoy día, por ejemplo, tratamos de ver el tema de cómo la empresa privada se mete en la universidad. Falta el tema, por ejemplo, de las mineras. Vimos, por ejemplo, el caso Volkswagen, el caso de las farmacéuticas también. Entonces, en ese sentido, falta profundizar más cosas. Pero entendemos que, bueno, como asamblea de exiliados por la educación, hay una madurez en cuanto a lo que entendemos por educación, y en ese sentido, claro, entendemos que hay una propuesta también, y esa propuesta nace de todo, justamente una propuesta colaborativa. Y bueno, la idea es que para el próximo semestre, en un par de programas más, ir plasmando justamente ese proyecto educativo que tanto hemos abogado, y de alguna manera han salido distintas vertientes que nos van a aportar a la discusión. Pero bueno, eso es como modo de aviso. Ahora, no sé, Miguel, si tiene algo para redondear un poco todas estas ideas que tratamos hoy día en el programa. Mira, yo voy a hacer un comentario en cuanto a eso de del desarrollo de la empresa en la educación, ¿no? Acá hay un ejemplo, digamos, de Estado con trabajo con empresas privadas, digamos, muy antiguo, ¿no? Quizá ustedes no tienen conocimiento, pero acá existe una escuela de mecánica que fue fundada hace más de 30, 40 años por la Ford, que se llama justamente Henry Ford, está en la localidad de Pacheco. Pero esa escuela dependía del Estado. Y de ahí, hoy en día, la gran mayoría de los muchos estudiantes que pasaron por ahí trabajan en la fábrica Ford o en la Volkswagen, digamos, que está al lado, ¿no? Pero era con un sistema educativo estatal. O sea, nada que ver como lo que está hoy en día haciendo Volkswagen, que construye la escuela, entrega los elementos y se apropia del sistema de estudio. Acá el sistema de estudio, está bien que los ingenieros de Ford en esa época desarrollaron los sistemas de estudio, pero apuntaban al desarrollo del país, no al desarrollo de la empresa como hoy en día se aporta, ¿entendés? Porque el país era pensado un país agroindustrial, hace 40 años con política de Estado. Hoy en día vemos que el país se ha convertido en un país sojero, ¿no? Entonces, por ende, que no la educación no va a ser proyectada a formar ingeniero pensando en construir automóviles hechos en Argentina, desde la pieza cero a la última, como fue en esa época, ¿no? Entonces, son totalmente opuestos los casos, ¿no? Eso para que ustedes conozcan un poquito de la historia, que a lo mejor dentro de sí no es malo, digamos, no hay que contemplar o no hay que quitar que hay que desarrollarse y que los países latinoamericanos estamos atrasados, ¿no? Pero desde la perspectiva del gobierno y del Estado es cómo lo desarrolla para que beneficie a su pueblo en general, como política de Estado. Ya cuando lo toman los empresarios en una política individualista y de formar individuos para que trabajen, se transforma en mercantilismo. Solamente eso. Claro, igual, por ejemplo, eso tiene que ver, o sea, yo creo que el análisis se puede hacer también apuntando a que, por ejemplo, las sedes centrales de estas empresas, o sea, vamos a ponernos en este panorama, o sea, vamos a pensar de que las empresas tienen esa buena intención de colaborar en construir una educación, en aportar a la educación, en aportar al desarrollo de la educación en los países latinoamericanos o a los países de la periferia. Uno tiene que pensar también de dónde están las sedes centrales de estas empresas. Realmente, si las empresas quieren, por ejemplo, que se desarrolle la industria en Argentina, en Chile o en los países llamados periféricos, siendo que apostar a darle conocimiento, a darle el conocimiento del desarrollo industrial, del desarrollo tecnológico a estos países, en el futuro van a competir con los países centrales donde tienen la sede ellos, de donde son ellos. O sea, yo no creo que tengan buena intención en sí mismos los tipos, no creo que apuesten a eso, al desarrollo íntegro de ¿cómo se llama? De la tecnología, por ejemplo, en estos países. O sea, yo creo que simplemente lo que hacen es educar para tener trabajador y mano de obra barata. Y
listo. Nunca van a entregar el conocimiento verdadero, el conocimiento tecnológico para que estos países se desarrollen. Yo creo que eso uno tiene que tenerlo claro. O sea, yo peco de desconfiado, pero no me queda otra. O sea, no lo veo de otra manera. O sea, yo no creo que hayan buenas intenciones en que una empresa venga y construye un colegio técnico o se haga cargo de financiar una universidad. Porque más encima las condiciones con las cuales ellos aportan dinero es viniendo y manejando los planes curriculares. O sea, diciendo, bueno, yo voy a poner plata, pero esto es lo que se va a enseñar y no esto. O sea, ahí no sé qué tan buenas intenciones, a dónde quedan las buenas intenciones de esta empresa. Yo creo que pasa por dos cosas. Una cosa que es muy importante es que los imperios, y por décadas todos los imperios lo han aplicado, digamos, es rescatar al que piensan que les puede servir. Y generalmente el imperio norteamericano, que según la época de Bush, el hijo, el borracho, el guerrero, como le llamaban, era crear y condicionar para que el imperio durara 1000 años más. El sueño como de Alejandro, ¿no? Y yo creo que lo que apunta a esto es generar una baja educación, primero que nada, y es cierto, la desconfianza tuya, para tener baja calificación y mano de obra barata. Pero segundo, es tener la experiencia que tienen ellos de poder detectar a los futuros genios. Y esos son los que se llevan. Siempre ha sido uno de los aportes que ha hecho Latinoamérica. Y yo creo que el imperio norteamericano, en este momento, que es el que está de moda, se sustenta de los genios y de las genialidades de los latinos o de los países tercermundistas. Claro, ahí tiene que ver un poco con el tema que conversamos recién, de la dependencia de esta supuesta independencia que nosotros ya tenemos 100, 200 años. Y que no es así, en el fondo tiene que ver con cómo hoy día hay una dependencia económica, la soberanía en el fondo de los países está en juego. Igual yo quería aportar con una idea que tiene que ver básicamente con cómo a los países generalmente latinoamericanos se le da un rol desde estas personas que manejan el mundo. Y este rol es ser un mero productor de materias primas, en el caso de Chile, Argentina. Y eso, bueno, lo vemos empíricamente lo que pasa, por ejemplo, con el cobre en Chile. El cobre, entre paréntesis, no es chileno, o sea, la mayoría de las empresas que trabajan ahí son canadienses, estadounidenses, japonesas, pero no dejan prácticamente nada de lo que se llevan. En el caso argentino, bueno, el tema de la explotación del suelo, la soya barre con, y los minerales, claro, o sea, está el tema de la soya, claro, que barre con los suelos, y tenemos, por ejemplo, en cuanto a la coyuntura, por ejemplo, la lumbrera o el mismo Tinogasta se está tratando de hacer un proyecto minero para sacar oro, cobre, y que barre también con el medio ambiente. O sea, hay que, yo quiero replantearse un montón de cosas que están en el marco de cómo los países latinoamericanos se van conformando. Hay un proyecto, por ejemplo, que es el Plan IRSA, que Plan IRSA se empezó a aplicar en ahora, bueno, generalmente con esta vuelta de los gobiernos supuestamente progresistas, se replanteó este proyecto, que en un principio estaba planteado en cómo saqueamos desde el exterior, en este caso Estados Unidos, saqueamos a Latinoamérica. Y bueno, se replanteó que este proyecto Plan IRSA, por ejemplo, en el puerto de La Plata, se amplió el puerto y se está haciendo una carretera, o se está dando a ampliar una carretera, para justamente todo lo que llegue o sacarlo desde acá de América Latina con mayor facilidad. Y ese es una, es como la punta del iceberg, como hoy día los estados procuran solamente el sustento de determinadas empresas, de determinados intereses que tienen que ver con los intereses del capital. Y claro, hay que ser desconfiado siempre. O sea, si alguien dice que lo va a hacer por buena onda, claro, es porque no es así, es el tema. Así que en ese sentido yo creo que es una buena reflexión la que hicimos hoy día respecto a toda esta temática de la educación y de la empresa. Ah, bueno, por ejemplo, a mí se me había olvidado comentar, que lo comentábamos cuando estuvimos planificando el programa en la semana pasada, por ejemplo, y tiene que ver con lo que decía de antes Miguel, cómo Estados Unidos o las empresas estas se llevan a los
a los genios, a los tipos más que tienen mejor rendimiento. Entonces, por ejemplo, allá en Los H, bueno, yo en Los H, tenía una amiga que estudiaba, ¿cómo se llama?, ingeniería en mina. Y bueno, y la HP Billington tenía un convenio con la Universidad de Santiago, donde, por ejemplo, el mejor de la carrera, egresado de la carrera, inmediatamente lo instalaban en la HP Billington. Y resulta que sonaba, claro, para los alumnos sonaba como un regalo, un privilegio, un ¿cómo se llama?, una suerte, no sé, como sea, un premio a verse, ¿cómo se llama?, haber sido el mejor alumno de la carrera. Y si uno se da cuenta, en realidad es para ir a una empresa privada y para estar en la lógica de la empresa privada, y HP Billington, la que controla escondida, que escondía es el yacimiento productor de cobre más grande de Chile, que es de una empresa privada y no deja nada en Chile. Entonces, claro, al estudiante, al mejor estudiante, lo llenan de privilegio, va a ganar mucho dinero, ¿sí? Por supuesto que va a ganar mucho dinero en escondida un ingeniero en mina, pero ¿en dónde está trabajando? Entonces, por ejemplo, no se le enseña al estudiante a tener un sentido ético, social. Sí, uno va a estar siendo feliz, va a estar, no sé, pues, llenándose de prestigio, de privilegio, trabajando en una empresa privada que a Chile lo único que le hace es robarle. O sea, y no se cuestiona eso tampoco el estudiante. Entonces, ese es el tema. Yo creo que es curioso eso, que tiene que ver un poco con lo que decías tú, Andrés, con respecto a cómo la estrategia de... Ya, yo aporto a la universidad, yo hago convenios con la universidad y pongo, no sé, pues, saco a los mejores, los pongo a trabajar en mi lógica empresarial y en estas transnacionales como HP Billington, que es una de las transnacionales más grandes del mundo, mineras más grandes del mundo, que saquea países por todos lados. O sea, es como también para darse cuenta de eso, de un poco lo que estábamos viendo eso. Bueno, y mi amiga, lo que les contaba, ella, bueno, fue la mejor estudiante y se la llevó a trabajar a HP Billington. Y ese es el tema. O sea, yo no sé si sea tan privilegio, tan un premio en realidad, porque ¿qué tanto va a aportar un profesional al desarrollo de un país si en realidad está aportando solamente al desarrollo de esta empresa? O sea, no está haciendo una labor social, no está aportando necesariamente al desarrollo. Por último, trabajar en Codelco, ya digo yo, por último Codelco es un estatal, ¿no? ¿Me entiendes? Pero el tema puntual es que no, trabaja en HP Billington, que solamente saquea a Chile, así es el tema. Claro, es lo que se produce en toda Latinoamérica. O sea, acá, si hace 200 años nos llevaron la plata y el oro en bruto, que aún siguen encontrando barcos por ahí hundidos en el mar, hoy en día se los llevan legalmente con el consenso de los gobiernos, porque acá en la Argentina estamos viendo que está en el tapete o en la página de los diarios la batalla que están dando los compañeros en Jujuy, o en San Juan, o en Mendoza, por la cosa de las mineras, y nadie, ni el gobierno, le pregunta al pueblo por qué las concesiones permiten que estas empresas se lleven todo y dejen el 3% solamente, que es una vergüenza. Es una vergüenza porque son recursos de todos los ciudadanos. Y lo más preocupante es que son recursos que son agotables, o sea, no se renuevan. Yo creo que, bueno, es un tema para seguir repensándolo. Vamos a estar tratando, viendo el tema de la contingencia, pero también tratando de profundizarlo, que es lo que es importante, que no hace al análisis. Y bueno, el tiempo pasa volando, así que le damos las gracias a todos los que nos vieron. A Miguel, muchas gracias por haber participado. Domingo, Claudia, Dani, que estuvo ahí detrás de cámara, que los compas no se ven siempre, pero... y Angie, que también estuvo ahí detrás en el chat de Motín. Así que bueno, le damos las gracias. Ahora viene el bonde informativo, que justamente yo creo que va a estar hablando de este tema del corte que se estaba haciendo ahí en contra de las mineras. Así que muchas gracias, nos vemos próximamente. Puños que van de patriotas, sin país, apátridas, me cago en Dios. Mucho que miro, no veo crecer países.
por ninguna parte. Un país es una estafa, un país es algo para lo que nadie me ha pedido mi opinión. Un país no es nada, nada lo justifica, ni sus putos sueldos, ni sus putas batallas. Yo no debo nada a Dios y al gobierno por haber nacido por el coño de mi madre. Marginal, humaniste ou révolté. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien.
los mayores también. Le llaman democracia y no lo es. Le llaman democracia y no lo es.